¿Qué es lo que tanto tú me miras? Apretar en Trujillo. Y yo andaba feliz de la vida en un motorcito que yo tenía de 50. Y yo le decía a la gente, mira, cómprame eso que yo estoy ahí. La primera entrevista que me hicieron, sí, yo no hablé la verdad. Tengo dentadura potencia porque todo el mundo lo sabe. Yo era el ídolo de mi mamá. No aceptábamos hombres. La señora lesbiana. A mí me gustaba hablar mucho con ella. Aquí está Fefita la Grande, para el mundo. Mi nombre completo, mi nombre de pila es Manuela Josefa Tavera Cabrera. Ella nació en Los Oréganos, un paraje de San José, una sección de Santiago Rodríguez. Mis padres, don Eliseo Cabrera, don Ceito, fallecido, y mi madre María Ana Tavera de Cabrera, fallecida también. Tal vez porque nació en Los Oréganos, ella tiene tanto sazón. Mis padres eran un gran músico de aquella época. Tenía un taller de arreglar acordeón. Es decir, que así, dentro de esos instrumentos. Bueno, de matrimonio nada más somos dos personas. Mi mamá nada más tuvo dos hijas. María Celeste. Manuela Josefa Tavares, no Cabrera, porque su padre no la reconoció. Una humilde campesina oriunda de Santiago Rodríguez, de la pequeña población de San José. Tengo más hermanos de mi padre, ellos son seis. Lamentablemente no sé de letra, un grado muy bajo, un quinto curso de campo, pero un quinto curso de campo de aquella época era muy bueno. Yo tenía 15 años. Que era una muchachita, era la vieja Fefa, pero era una muchachita, que con tres moñitos me mandaron a buscar un agua para un río, y yo llegué llorando a mi casa, y entonces papá dijo, ¿por qué la muchacha está llorando? Un muchacho me enamoró en el camino, y yo me sentí como, qué sé yo, me sentí mal, una niñita, entonces mamá se le cogió, que vamos a sacar a la muchacha de la escuela, porque... yo estaba grandecita ya, porque no tenía 15 años. Yo fui, me formé una señorita 17 años y pico. Cuando yo tenía 7 años de edad, venía del río de cargar agua con mi prima Luz, fallecida. Y en ese tiempo radio tenía radio. Había un radio en San José, que era del señor Jengo Hernández y don Calazán Castillo, que por cierto, una gente que yo le saqué un merengue. Y el merengue se me introdujo entre la mente y yo llegué a mi casa. Desde que cogí el acordeón, toqué un merengue y lo canté. Levántate temprano, Carmen, que es de tu cama de flores, que te viene a visitar el dueño de tus amores. El dueño de tus amores. Otro tipo de merengue, era un merengue más sano que el de hoy. Ese fue el merengue que yo toqué cuando mi mamá me encontró tocando acordeón. Fefita desde niña aprendió a tocar el acordeón. Ella llamó a mi papá, muy sorprendida, y le dijo, ven que esta muchacha está tocando acordeón. Pero sobre todo aprendió a ser artista. Mi papá lo buscaba mucho para tocar en galleras y cosas. Y yo me iba escondida de mi mamá. Cuando mi papá se iba con el acordeón a tocar, yo me iba escondida. Y cuando mi papá venía a verme, ya yo estaba ahí atrás de él. Y entonces yo le decía a los amigos de mi papá, dile a papá que me dé el acordeón para tocarte un merengue. Y me daban dos cheles, tres cheles, cinco cheles. A mí me gusta bailar danzón, el merengue si va adentro, tiene ritmo de... Mi ídolo era mi papá. Y a mi papá todos los días tocando ahí, pero yo tenía 7 años, era una muchachita con 7 años, imagínate tú, y de campo. Esa muchacha tiene que ser algo, porque no puede ser una gente así, un muchacho así de campo. Llegaba gente a mi casa y la primera que salía adelante era yo. Si era de día, le decía, buenos días, gente, siéntese, yo le decía. Y si era de día, mire, no se vaya que mamá puso mi chuelo y va a cocinar. No se vaya que mamá puso mi chuelo y va a cocinar. Algo, travesuras así, y tenía un tío que me apoyaba mucho, que se llamaba Ludovino Fernández.
Me montaba en los burros para allá cagar agua. Era un poquito fuerte desde que nací. Cuando estábamos en la escuela, yo decía, socorro, tú me tienes que hacer la clase. Entonces ella, con miedo de que yo le hiciera algo, me hacía la clase. Recuerdo que en aquella época íbamos juntas a la escuela, íbamos al río y yo iba a su casa. Si no me hacían la cosa, yo peleaba. Le daba y le hacía mucha maldad a los muchachos en la escuela, lo asustaba. Me subía arriba de los palos altísimos. Y le tiraba cositas allá cuando iban pasando, palitos o algo, porque se asustaron. Entonces yo oía a papá hablando con él, porque siempre estaba entrometida en todas las cosas. Entonces a mí se me ocurrió decirle a mi papá que me llevara para tocarle un merengue para tanto. Y dice, papá, pero mira, muchacho, el diablo, tú te estás poniendo loca. Digo, tú no tienes zapatos. Digo, yo, mamá me dio una gallina, véndemela y compro unos zapatos, que quiero ir, voy. Y rompí, voy, grito y voy. Entonces mi papá habló con el señor Pedro Espinal, que era el gobernador de Sabaneta, que no era Santiago Rodríguez todavía. Y le dijo, pero ven acá, don Pedro Espinal, pero esta muchacha, yo tengo una muchachita que toca acordeón y me tiene loco, que la traigo a despertar. Entonces le contestó, pero don Ceito, esa muchacha no va a entrar ahí, es de esa gente. Dice, vea, don Pedro, entra, porque eso es una cosa terrible. Esa muchacha, yo no sé qué es lo que esa muchacha es. Don Ceito, esa muchacha va a coger miedo, no va a entrar. Dice, no, se lo prometo que entra. Como perro para su casa, Fefita entró a donde estaban todos esos generales. Óyeme. Y la gente nada más se quedaba mirándome porque la gente se aprieta. ¿Qué busca esta muchachita? Esta muchacha no tiene miedo. Digo, o sea, dice, bueno, pero miedo. Óyeme. Y cuando voy y le toco el merengue, me recuerdo como ahora mismo que el merengue decía: quiero un revolvito, me lo de Petán, para defenderme si acaso me dan. Este hombre se quedó mudo. Mudo. Yo entre todos esos generales ahí con ese hombre ahí. Y ese me nada más me miraba. Y tú sabes con lo que yo le hacía. Te digo, ¿y qué es lo que tanto tú me miras? Ay, tú, ¿qué tanto tú me miras? Oye, ese a Petán Trujillo. Le digo, no, mirándote. Y sacó una cartera, recuerdo que era una cartera azul, que era de un material que era como brilloso, como si fuera un hule. Y tenía muchos blimblincitos guindando, que yo supongo que eran de oro. Y tenía uno en el zipe, y ella abrió la cartera con el zipe así. Y sacó 100 pesos y me lo da. Ella a mí me quiere.